400. Las disfunciones orgánicas, por lo tanto, simplificar tanto el diagnóstico de la sepsis realmente no es una tarea fácil y probablemente esa carrera estamos perdiendo desde hace mucho tiempo. Ese es un estudio muy interesante, hecho igual con varios especialistas, pero un 80% eran intensivistas y damos varios casos. Y, fíjense, la diversidad de opiniones que tenían un diagnóstico de la sepsis y después dividieron entre sepsis grave, sepsis shock séptico de pacientes con, y era prácticamente un 50%, es como tirar más una moneda a baile. Pero bueno, entonces el diagnóstico, todos nosotros nos gustaría, como este especialista chino, que a unos minutos, $60, 3 minutos, cualquier enfermedad. Todavía no hemos llegado a eso, probablemente en un futuro tengamos esto. Y bueno, también volviendo a las rabiesepsis, bueno, ¿de dónde viene? Por los criterios diagnósticos, bueno, las rabiesepsis en los últimos años. Nosotros en España hicimos un gran esfuerzo en los últimos años, también creando nuestro código sepsis y nuestro documento de consenso nacional con las principales sociedades científicas, avalado por el gobierno español, y cuando hicimos un documento, no queríamos hacer un survival sepsis en castellano, que queríamos era plantear problemas organizativos, etc. Pero claro, el diagnóstico era un apartado muy importante. El documento este puede tener acceso gratuitamente desde el Ministerio de Sanidad Español. Bueno, comentamos el tema del triaje, o sea, sin tener ninguna información en 3, máximo 5 minutos, una entrevista y una exploración física con datos, en que nos puede hacer básicamente en 3 aspectos, comorbilidades, criterios de inflamación y criterios de disfunción orgánica, sin ninguna analítica, puede tomar una toma rápida. Bueno, pues esos son los criterios de comorbilidades, porque los pacientes eran neutropénicos, trasplantados, estaban tratando de antibióticos, de los hospitalarios, los criterios típicos que ustedes conocen, de SIDS, y de disfunción orgánica que se puede obtener con una mínima invasibilidad. Y después, según los criterios mayores y menores, pero ya hablábamos, creo que la palabra más importante de esta charla, probablemente de todo del módulo, decíamos que es la individualización. Y nosotros, pues, también, pues, dentro del criterio diagnóstico, pues, comentábamos la presencia de disfunción orgánica, la no necesidad obligatoria de tener un SIDS, porque ya sabemos que entre 1 de cada 6 pacientes, 1 de cada 8 pacientes no van a tener criterios de SIDS y van a tener incluso un shock séptico en el momento de la presentación. Pero lo más importante, volvemos a hablar en que tenemos que identificar al paciente. Y los criterios eran baseados en lo que se llamaba el sepsis 2, y que nos había una modificación que no era obligatoria tener los 2 SIDS con una disfunción orgánica, pero ves que las disfunciones orgánicas no son tan sencillas como solo se describe en el SOFA. El SOFA fue creado para, ahora vamos a discutir, para otra cosa. Y nosotros estamos contentos, nosotros publicamos eso, salió en enero de 2016 y sale el trabajo interesantísimo, la revisión impresionante hecho, incluso hablando y utilizando incluso Big Data, que nosotros vamos a la próxima vez a hablar un poco, y creaba pues las nuevas definiciones de la sepsis, un término nuevo, el Big SOFA, y las nuevas definiciones de shock. Y bueno, venían a decir bueno, que la definición de sepsis estaba algo que tuviese presencia de disfunción orgánica y que fuera realmente un riesgo para el paciente, ¿no? Y también saber que bueno, hay muchos factores del propio paciente, genéticos, fenotípicos, donde estaban, que también influenciaron a la hora del diagnóstico. Entonces, bueno, el activo principal es el cine. Aquí se empieza cómo se ha hecho eso. Pues primero un task force con 19 expertos, análisis de trials, estudios epidemiológicos, 2 sociedades potentes avalando las definiciones, un proceso Delphi. El Delphi es un proceso que se usa mucho en marketing, que es pues, unas preguntas, los expertos opinan, y entonces si es tanto muy arriba, muy abajo de las. Se elimina si queda con el porcentaje de más, vamos a decir, mayor porcentaje de respuestas parecidas, pero esto es una red que no está validada en medicina. También utilizaban pues,
85% eran hospitales americanos, y esos muchos eran hospitales privados, y que después de todas estas definiciones, pasaban por una revisión y eran avalados por 31 sociedades científicas. Que decía que las limitaciones de las anteriores definiciones daban también muchas dificultades a la hora de hacer estudios epidemiológicos y ensayos clínicos, y toma decisión porque, por ejemplo, pues, la proteína se activa la recombinante en un estudio, como ustedes saben, y fue primero positivo y después negativo. Una de las cosas que decía era que la propia definición del shock séptico variaba entre los autores. Entonces, pues, en resumen, esa era la definición sepsis, más infección sospechada documentada, ya sabíamos que sepsis se queda con la presencia de disfunción orgánica, dos o tres variables de sopa, o aumento de dos puntos del sopa, si ya no hay un sopa alterado previamente, por ejemplo, un paciente con fracaso renal. Desaparece todo el criterio central y el shock séptico también era un shock séptico más grave. Pacientes con sepsis necesitan más opresores para una tensión de más de 65, lactato mayor de 2, tras una resucitación adecuada con líquidos. Entonces, el doctor Pegún también decía, bueno, ¿cómo es la resucitación adecuada o no? Después, sopa, basado en la tensión, la alteración mental y la taquinea, y era basado en ese estudio, en que en primero 7.900 pacientes en UCI, en que lo mejor para definir la mortalidad o ingreso más de 3 días en la UCI era el SOFA, que era otro también un poco más complicado que el SOFA, y el PIC-SOFA y el CIS no eran buenos. Pero cuando evaluaron 66.000 pacientes, sí que el PIC-SOFA era un criterio mejor, mucho mejor que el CIS a la hora de definir, y también parecido con el SOFA, pero mucho más sencillo y mucho más rápido. Bueno, esta es la toma de decisiones. Hacer el PIP-SOFA inmediatamente, tiene criterio 2 o más, 2 o 3, pues, o ver si tiene una disfunción orgánica, calcular el SOFA mayor o igual a 2, pues tiene una sepsis y después evaluar si tiene un shock séptico. Por lo tanto, pues unas definiciones, y concluir con esto, deberíamos cambiar pues, las definiciones y empezar a partir de ahí. Pues claro, pues vamos a reflexionar un poquito. Pues bueno, muchas veces, bueno, el sofá, pues, por ejemplo, ¿no? Pues se basa en que, por ejemplo, tengas una tensión normal y no sabes la tensión media del paciente. Por ejemplo, pacientes negros tienen unas tensiones basales mucho más altas, muchas veces tú no sabes y se está evaluando que ese paciente tiene, por ejemplo, una tensión normal y cuánto puede ser una hipotensión. La frecuencia respiratoria es la más difícil toma. Y pues ustedes todos conocen, es dificilísimo tomarla bien, tomar 3 tomas de 1 minuto, repetirlo, nada más así. El largo de la operación mental es lo más difícil de tomar también, en la disfunción orgánica, y peor se mide, y por lo tanto, en el sofá tenemos tres variables que pueden alterarse en muchos otros casos. Otra cosa que los propios autores comentan, que el sofá no mejora la propia inespecificidad del CIS y que deberíamos seguir utilizando esa lectura, muchas veces pasamos por el alto, ¿no? El SOFA, como digo, el SOFA tiene limitaciones. Si nosotros pasamos un paciente con sepsis solo con el SOFA, pues vamos a dejar, por ejemplo, la coagulopatía, que no está incluida en las nuevas definiciones. La coagulopatía es un factor asociado a sepsis de toda la vida, como ya conocemos. El papel del lactato en la estratificación está en el shock séptico, pero no está en la estratificación de riesgo internacional. Y una cosa muy importante, con las otras definiciones se ha demostrado que disminuía la mortalidad, que era el objetivo y que es el objetivo principal de cuando hemos empezado a seguir. Estudio en Australia demostrando en los 12 años, utilizando los planos, utilizando esas definiciones, cómo había disminuido la mortalidad y también shock séptico a torno a 22%. Por lo tanto, desde mira, desaparece, vamos a pasarlo completamente a la definición nueva cuando no existía ningún estudio relacionado. Existía lo que era la validación con 2 bases de datos. Se han leído muchos artículos de Latinoamérica hablando, mira, cuidado, estamos haciendo unas definiciones
de un perfil de paciente que muchas veces no era lo que nosotros comentamos. Y los estudios, ese estudio salió prácticamente a los 2 o 3 meses del artículo principal y intentando evaluar las urgencias y plantas hospitalarias, el papel de Tuxofa, del CIS, del MIRUS y del NIRUS en relación a previsión de muerte o transferencia a la UCI. Son más de 30 mil pacientes, 1.600 murieron y 24% evaluaban muerte o ingreso en la UCI. Y aquí ya empezamos a ver las diferencias, la sensibilidad del CIS, 91%, una especial pobrísima, pobre, fíjense casi el doble de Tuxofa, el MIRUS y para lo que sería un outcome combinado. También cuando usaban de acuerdo con las definiciones del ANGUS, el criterio CEPS era un poco menor, pero vemos 93% de sensibilidad, pero del uso de bajo presión de pacientes que necesitaban de un acceso, un 93% cuando el Tuxofa era bastante más pobre en relación a él. Y otro tema importantísimo, nosotros, las definiciones hablan de mortalidad, de ingreso y dosis, pero nosotros necesitamos una definición que nos ayude a la detección precoz. Y yo decía, de aquellos pacientes hasta 17 horas, se trazaban el Tuxofa en relación al CIS, y eso es un tema muchísimo, de muchísima importancia. Entonces, lo que concluye es que pues, el Tuxofa no ayudaba, y bueno, el mejor era el NIRUS a la hora de predecir desde urgencias o de otros. Otro estudio, también bastante interesante, evaluando la necesidad de evaluar dentro de los pacientes con Tuxofa, más de 3.300 pacientes fuera de UCI, 1.058 dentro de UCI, y lo que concluye rápidamente es que tener la sensibilidad de Tuxofa y de tener 3 o más de CIS a la hora de evaluar la disfunción orgánica fuera de UCI era 48% para Tuxofa, la predicción frente a 72% cuando tenía 3 más de CIS. Pero también hay estudios que han corroborado lo que definían, que por ejemplo, en ese estudio de Frank, Tuxofa mejor incluso que el SOFA a la hora de prevención de mortalidad o de ingreso no se fíjese que pobre la línea del CIS, incluso comparado con los criterios de sepsis severa, con el anterior sepsis 2, como llamábamos, y el Tuxofa era superior a ellos. En ese estudio fíjense la comparación de batimática para mortalidad mejor sepsis severa. Aquí también tenemos que discutir muchas cosas, porque concluye que desde urgencias era mejor el Tuxofa. Después un otro estudio en UCI, en que comparaba y vemos también que UCI SOFA mejor para mortalidad hospitalaria y Tuxofa y CIS no se vio, que corroboraba lo que habían dicho las guías. Pues entonces ¿no? Pues nosotros, pues, por ejemplo, pues, dentro de los compañeros de cirugía estamos muy preocupados con esa definición de mira, ahora que hemos aprendido algunas cosas básicas de definir los pacientes y la planta de cirugía, ¿por qué va a pasar? Nosotros hemos conseguido disminuir la mortalidad y con eso no sabemos si disminuimos o no la mortalidad en parte. Y después de la otra sesión hablaremos de Big Data, pero fíjense en un estudio muy interesante, utilizando este, utilizando Machine Learning, vemos que ahora bajo la curva 0.95 tienen siempre el CIR, MIRUS, el SOFA y el Tuxofa. Ya utilizando técnicas mucho más elaboradas, como vamos a explicar un poquito después, los resultados siguen siendo malos para Tuxofa en relación a él. Y después aquí lo que decíamos, si ponemos un CIR de 1, Tuxofa de 1 y vamos subiendo progresivamente, la transición de CIS para Tuxofa es mucho más rápida. Por lo tanto, nosotros que buscamos una detección precoz, pues realmente quizás, y yo creo que en definitivo, en ese artículo de revisión, pues que Barzán, Martín y Levy comentan, pues bueno, que era la sepsis, el CIS, la infección, porque es el Tuxofa, sepsis, infección, y que pues, el Tuxofa no viene a sustituir el CIS, no viene a sustituir el CIS, no,
dentro de la própria definição, de certo que deve ser uma definição mais ampla do que nós consideramos só 6 ou 7 variáveis. Por lo tanto, pues, terminaria, ¿no? Nosotros necesitamos identificar, necesitamos personalizar, individualizar. ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes chocados con una bacteriemia que faltaba un criterio objetivo? Por ejemplo, la propia fiebre ocurre en un poco más de 50% de los pacientes que tienen bacteriemia, criterios clarísimos de shock séptico. Por lo tanto, hay que ir a esa individualización. Tenemos que incluir el SOFA, por supuesto, que nos ayuda, pero sabemos que la sensibilidad del SOFA en la identificación precoz del paciente séptico de 06, 07, con 8. Claro que tenemos que incluir todos los estudios, estamos incluyendo sepsis 3, pero hay estudios que ya comparan sepsis 3, sepsis 2, y hay retraso en el diagnóstico y el tiempo de diagnóstico séptico. Obviamente, el sepsis 3 es importantísimo, nos ayuda, principalmente, por ejemplo, en la identificación o en el término de pacientes con shock séptico, que nos puede ayudar a unificar o homogeneizar mejor, ¿no? Pero, sinceramente, creo que a día de hoy, siendo provocativo, tenemos que ir con cautela utilizando, pero dejar completamente de utilizar otros criterios, como digo, propios sepsis 2, apoplectía, otros factores de lactato que están incluidos, es muy difícil. Voy a hacer una pregunta para terminar a todos ustedes. ¿Quién solo usa el sepsis 3 de QuickSofa en la definición de la sepsis de vertebral? Solo él. ¿Quién usa solo el sepsis 2? ¿No usáis ninguno? ¿O usáis una, entre comillas, combinación de los dos criterios? ¿Sí?